thank you Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión. Eh, mi nombre es Elena González Treviño y los saludo desde el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en el Reino Unido. Eh, es un gran gusto inaugurar esta sesión dentro de la serie de seminarios que organizamos junto con la Mexican Society de todo el Reino Unido, la MEXOC-UK, que por segunda... Eh, Ocasión eh, cada año la hemos estado organizando para dar a conocer los trabajos de investigación de los estudiantes eh, que, mexicanos que están en universidades británicas. Y bueno, en esta ocasión eh, escucharemos a Alejandro Maeda Obregón, eh, pero antes vamos a escuchar la, la bienvenida por parte de la MEXOC de Carla Hernández. Adelante, Carla. Muchas gracias, doctora Anelena. Eh, bienvenidos a todos y a todas a esta eh, ya tercera sesión eh, del ciclo de seminarios que estamos organizando, como ya lo dijo la doctora Anelena, eh, con eh, la UNAM UK. Eh, nos es grato tener el día de hoy a Alejandro Maeda Obregón, de UCL, quien nos estará compartiendo un poco de la investigación que eh, ya lleva... Eh, 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 ejerciendo que ya lleva realizando eh, de, hace, de hace algunos años. Eh, también eh, aprovecho esta ocasión para invitarlos que, así como tenemos este ciclo de seminarios en donde abrimos eh, las puertas para que eh, estudiantes en el Reino Unido puedan compartir eh, sus investigaciones o que estuvieron aquí en el Reino Unido puedan compartir sus investigaciones, eh, también estamos organizando desde la MEXOC eh, eh, UK eh, un simposio en el que justamente eh, la idea es que también eh, nuestros compañeros y compañeras que están aquí en, en Reino eh, Unido eh, puedan compartir también ahí eh, sus, eh, sus eh, investigaciones. Entonces, eh, más adelante al final eh, daremos un poco más de información al respecto, eh, pero por ahora pues le queremos dar la bienvenida a Alejandro Maeda Obregón. Eh, así que Alejandro, adelante y gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por armar este espacio para los estudiantes que estamos eh, eh, cursando nuestros estudios de posgrado por acá. Siempre es este, muy satisfactorio poder hablar con las demás personas de, de, de lo que estamos aprendiendo, lo que estamos encontrando, sobre todo después de todo lo que pasamos en los años anteriores donde hubo un poquito menos de, de, de actividades sociales. ¿no? Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos ustedes, a UNAM UK, a la sociedad. Igualmente, que son piezas muy importantes de la representación mexicana en, en este país que nos ha abierto las puertas para realizar estas actividades de investigación y de aprendizaje. Este, solamente deme, eh, chance de poner la presentación para así iniciar. Muy bien, pues les platicaré un poco acerca de nuestro, de mi proyecto de posgrado que estoy realizando en el departamento de genética, evolución y ambiente de UCL bajo la supervisión de la profesora Julia Day, de la profesora Elizabeth Clare y de la profesora Sirian Söbner. Eh, este es un proyecto que, eh, gracias a, a, a muchas situaciones, se pudo dar de hacerlo eh, con un ecosistema mexicano tan importante y tan este, característico para nosotros como es el lago Xochimilco. Y la idea eh, que yo platicaba con mi supervisoras al principio era, bueno, eh, ¿qué, qué, qué ¿cuál es la frontera de, de, de las aplicaciones de los estudios de biodiversidad eh, en, en la situación actual? ¿no? Porque el chiste es no solamente eh, prepararnos, sino también conocer estas eh, situaciones novedosas que se están desarrollando a través del mundo gracias a los avances tecnológicos. Pero primero yo creo que hay que empezar por definir el concepto de biodiversidad, ¿no? Entonces, eh, la biodiversidad engloba a todos los seres vivos que se encuentran en cierto lugar, lugar, ¿no? O sea, podemos hablar de un ecosistema en específico, hablando, por ejemplo, de un humedal, eh, de un estero, de un valle o podemos hablar ya de, de biodiversidad en cuestiones geográficos políticas no como lo son países regiones continentes no eh, o incluso el planeta entero no en esta cuestión sonará trillado <laughs> como se lo sabrán personas allegadas a la biología pero México es un país extremadamente rico y diverso en ecosistemas y en este cantidad de especies eh, a lo largo del árbol de la vida no, gracias a la situación geográfica y a la orogenia del país, tenemos eh, una diversidad que muy pocos países a, a través del, del mundo pueden ser este eh, o pueden, eh, digamos, presumir de, de, de esta situación. ¿no? Y yo creo que muy importante es que la biodiversidad es un recurso. O sea, cada especie que, con la que convivimos es un recurso que podemos utilizar, ¿no? Sobre todo si la idea es generar progreso y desarrollo y bienestar para toda la población de cierto lugar, ¿no? En esta, en, en esta situación, pues este, la idea es contribuir en este aspecto a México y, y al y el mundo, pero el chiste es cómo hacer uso de estos recursos de manera sostenible. La idea es que no, no pongamos en riesgo la disponibilidad de los recursos para las futuras generaciones. Entonces, muchas veces me gusta eh, darlo un poquito como en la cuestión de la biodiversidad es como una cuenta de ahorros, ¿no? Cada, digamos, cada especie es una tipo de moneda diferente, ¿no? Tenemos dólares, pesos mexicanos, eh, libras esterlinas, euros, ¿no? Y pues es importante saber qué es lo que tiene nuestra cuenta de ahorros para poder tomar así las decisiones de cómo invertirlos para poder eh, producir y generar este, situaciones de, 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 de desarrollo, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer la biodiversidad y hacer el estudio de esta, porque si no, primero pues no podemos entender qué especies están en peligro de extinción, por lo tanto, que, con qué especies tenemos que ser más cuidadosos o cuántas especies tenemos en realidad, ¿no? Entonces, a, así como tenemos una amplia diversidad, también tenemos un reto muy importante porque hay muchas áreas de oportunidad en lo, en, en lo que respecta a la, a la condición de la biodiversidad en México. Los antecedentes a nivel global pues no, no son eh, alentadores. Eh, la, eh, la World Wildlife, eh, eh, la organización de la, de, de, de la WWF, eh, en sus dos últimos reportes del Living Planet Index, pues no, no, no son alentadores. Este, se ha reportado que hay una fuerte pérdida de poblaciones de la biodiversidad a nivel global, eh, entre ellos anfibios y peces de los acuícolas, no, pues son los grupos más afectados. Y como anécdota, eh, no sé si algunos recordemos hace algunos años eh, que cuando salíamos, digamos, a, de viaje en carretera, casi siempre llegábamos a nuestro destino con la parrilla del auto llenas de insectos. ¿no? Ahorita es extremadamente raro que eso pase. Y hablamos de insectos porque aunque es el grupo este animal más abundante en la tierra. Es uno de los también grupos que tienen menos información en ciertas regiones del mundo, que es lo que también pasa con los anfibios y peces y acuícolas. Por más importantes que sean, también presentan estas áreas de, de oportunidad en, el, en, el, en lo que respecta al área de conocimiento. Y bueno, también no es que México tenga muchas especies, sino que hay una cantidad importante de especies. Que son endémicas a nuestro país y nos referimos a endémicas porque no se encuentran en otra parte del mundo. Si se extinguen en México, si desaparecen en México, ya no hay de, otra, de otro lugar de donde podamos eh, repoblar esas, esas especies. Cuando se van, ya, ya no hay manera de, de, de poder eh, rescatarlas. En cuanto a especies de anfibios y, 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 y peces de agua dulce, tenemos un porcentaje extremadamente alto más allá de la mitad en la cuestión de los anfibios y casi la mitad de peces de agua dulce que solamente se pueden encontrar en nuestro territorio. Tomando en cuenta los antecedentes y la situación de México y el mundo, es cuando tenemos que regresar al marco teórico de la ecología. Y aunque hay otros niveles de organización en la cuestión biológica, la ecología se enfoca principalmente a las poblaciones de especies, a las comunidades. Al ecosistema y a la biosfera. En este caso, nos interesa mucho aprender acerca de las poblaciones y las comunidades de agua dulce para poder entender cuáles son las dinámicas y situaciones actuales. Cuando a la ecología se le aplica también el uso de herramientas moleculares y las aplicaciones bioinformáticas, es cuando encontramos un área llamada ecología molecular. Y el objetivo principal de la ecología molecular es el desarrollo de métodos eficientes para responder preguntas ecológicas en base al uso de estas herramientas, muchas de ellas que están siendo muy aplicadas al día de hoy gracias a su más fácil acceso en base eh, al, 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 a la reducción de los costos y en base también a que el Internet nos ha, ha permitido... Este, comunicarlos de manera muy, muy, muy rápida. También ya computadoras que podemos obtener para nuestro uso cotidiano están siendo muy, muy poderosas y análisis que antes teníamos que pasarlos en supercomputadoras, ahorita podemos desarrollarlos en nuestras laptops, en nuestras PCs. Entonces, se está acelerando mucho este, este proceso. Y dentro de las herramientas de ecología molecular tenemos lo que es el ADN ambiental, el ADN, que es la molécula base de la vida en la Tierra. No sabemos muy bien en otros planetas si esta molécula sería la misma base, pero por lo menos sabemos que en nuestro planeta es la, eh, la molécula base, una de las moléculas bases. Entonces, este, lo que tenemos entendido hasta ahorita es que hay un concepto que se llama código de barras. Cada especie tiene una estructura en su secuencia de ADN que podemos usarla como de identificación, así como cuando vamos al supermercado y cada este objeto o cada item va a tener un código de barras individual con el cual podemos identificarlo rápidamente. Ese es un concepto que se ha venido aplicando, este, ya desde hace cierto tiempo para poder eh, realizar estudios genéticos, pero lo que se está aplicando ahora es a una escala masiva que antes no se podía, porque no teníamos las herramientas ni a nivel de laboratorio ni a nivel de computación. Entonces, el ADN ambiental, esta molécula que todo ser vivo posee, la estamos liberando en el ambiente constantemente, por ejemplo, nosotros, en los humanos. Eh, pues se nos cae el cabello, se nos va cayendo las células de la piel, eh, animales que están en el agua pasa lo mismo, su mucosa, sus células se van liberando en el ambiente, eh, excrementos, orinas por igual no o también incluso eh, cuerpos en descomposición no cuando ya están este eh, eh, cuando perecen y se, están en el ambiente también están en constante liberación de esta molécula. Y lo que hemos aprendido es que si hay las condiciones apropiadas, el ADN es una molécula extremadamente resiliente. Eh, hay un estudio que, que tuvo mucho, mucho este, eh, eh, importancia eh, porque el profesor eh, Willerslev, de, de Dinamarca, que es uno de los padres del concepto de ADN ambiental, fue a Groenlandia, colectó muestras del permafrost. Y a través de este método de ADN ambiental o ADN antiguo, como ellos le llaman, pudieron obtener un, un, digamos, un perfil de animales que tenían millones de años que existieron, porque el ADN se conservó extremadamente bien en el permafrost. Entonces, gracias a eso, es que podemos utilizar el ADN ambiental a manera de análisis de la biodiversidad. ¿No? Entonces, en vez de estar colectando los individuos como lo, son, como lo hacemos en los métodos tradicionales, a través de la pesca o a través del conteo o a través de imágenes, el ADN ambiental se basa en la presencia de estas moléculas en el ambiente. Ya puede ser en el aire, puede ser en la tierra, puede ser en el agua. ¿no? Y el chiste simplemente es capturar esas moléculas. Entonces, es un método menos invasivo porque eh, eh, digo, con, con gracia, muchas veces las personas nos cuestionan a los biólogos y a los ecólogos que si nuestra idea es preservar las especies, ¿por qué tenemos que manipularlas o colectarlas o inclusive a veces eh, tomar eh, individuos y, y lamentablemente matarlos para poder elaborar estos estudios? Con el área ambiental ya ni es necesario hacer eso. Entonces, tiene una eh, adaptabilidad muy grande porque dependiendo de que es lo que nos interese, podemos aplicar el concepto ya sea a una sola especie o a una comunidad entera, ¿no? Que es lo que le llamamos metacódigo de barras. Y también, dependiendo de los marcadores de ADN, es qué tanta información o qué tan sensible va a ser este análisis. Entonces, cuando hablamos del metacódigo de barras o metabarcoding, podemos aplicarlo a los estudios de los ecosistemas antiguos, de las interacciones entre animales, por ejemplo, entre las plantas e insectos polinizadores. Podemos incluso entender cuál es el análisis de la dieta de estos animales. Podemos utilizarlo para detectar la presencia de especies foráneas o invasivas. O incluso, dependiendo, por ejemplo, si estamos estudiando una especie. Eh, que utilizamos como biomarcador, ¿no? que nos puede indicar la calidad del ecosistema, nos puede permitir entender cuál es la situación ecológica, digamos, del aire en cierto lugar o de cómo es la calidad del agua en cierto cuerpo eh, de agua dulce que nos importe conservar, ¿no? ya sea por su característica ambiental o por consumo humano. Entonces, aplicando todo este marco teórico al contexto del Valle de México, recordemos que es una cuenca. Originalmente había un lago dividido en diferentes sectores, ¿no? El Lango Saltocán, Zumpango, Texcoco, Xochimilco y Chalco, y había un gradiente, ¿no? Porque solamente Chalco y Xochimilco eran lagos de agua dulce, los demás eran aguas eh, salobres, ¿no? Pero pues era un, un, un sistema, pues que era único, no, eh, en, en México. Eh, otro ecosistema parecido era la Laguna de Mayrán en Coahuila, que lamentablemente también ha sufrido mucho, eh, mucha modificación y que incluso, pues, este, a menos que haya una precipitación importante de agua, eh, pues es una laguna seca. ¿no? Entonces, este, lamentablemente, pues hemos visto que ya desde hace muchos años estos procesos de modificación ambiental han resultado en que esos ecosistemas pues se consideren como extintos, ¿no? con ciertos remanentes como afortunadamente todavía existe eh, el lago de Xochimilco y aunque nos sorprenda por la gran urbe que es la Ciudad de México en la cuestión de territorio y de la cantidad de habitantes que posee en un área tan tan restringida había una importante diversidad o hay todavía una importante diversidad de peces y anfibios, ¿no? Tenemos los charales de la familia Aterinide, tenemos ciertas especies de godeidos, tenemos también ciertas especies de carpas ¿no? o, o ciprínidos, y de anfibios, pues, incluso aún más, ¿no? Este, claro que no podemos dejar de mencionar el ajolote de la familia Ambistomatide, e incluso sapos y ranas de la familia Bufonide, Craugastoridae, Eleuferodactílidae, Ránide y también otras salamandras, como lo son la familia de los pletodontidos. ¿No? Entonces, sigue siendo un área muy rica, que aparte también, por la situación de, ser, de pertenecer al sistema de, eh, neovolcánico transversal, presenta también endividmos muy, muy importantes e interesantes. Entonces, como área de estudio, nos enfocamos en esta parte del área natural protegida de Xochimilco y tratamos de evitar este lo, la cuestión de las áreas que ya están este urbanizadas y conurbadas ¿no? originalmente el, 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 la idea era realizar un estudio temporal ir en diferentes temporadas ya invierno y verano lamentablemente la pandemia se nos cruzó y pues lamentablemente nos tuvimos que ajustar pero aún así pudimos eh, analizar 43 sitios salvajes, entre comillas, porque pues no podemos hablar mucho de, de una situación salvaje en un humedal, digamos, en, en, en pleno eh, proceso de urbanización. Pero son sitios en los cuales no hay un control, no, como lo son los dos, los dos refugios o mesocosmos que están llevando a cabo en las Chinampas. Y solamente para dar un importante repaso a lo que es el lago Xochimilco, bueno, es un, es un lago o un remanente del lago que se encuentra a una altitud importante, 2.200 metros sobre el nivel del mar. Y actualmente, pues lamentablemente, eh, se encuentra altamente modificado. En vez de un cuerpo de agua, digamos, estructurado, eh, pues ahorita hay muchos canales y lagunas que incluso, según los estudios de investigadores de la UNAM, como el doctor Luis Zambrano, un importante colaborador de nuestro proyecto, eh, posee microhábitats. o sea, puede ser que un canal tenga características acuáticas y de fauna totalmente diferente a otro canal, aunque estemos hablando de un área reducida. Eh, es importante porque también no solamente tiene, eh, digamos, eh, tratamiento de área natural protegida a nivel local, sino que también es eh, un área interesante y protegida y considerada como patrimonio cultural de la humanidad eh, por la UNESCO o incluso como humedal de importancia por eh, la iniciativa Ramsar. ¿no? Entonces es, es, es un, eh, un ecosistema muy muy importante eh, no solamente en México sino a nivel global y más más allá como como cuestión también de identidad cultural no? es eh, uno de los sitios donde todavía podemos apreciar y estudiar y usar el sistema de chinampas que desarrollaron los mexicas eh, antes de que pasara la, la conquista española. En estos ecosistemas, este, particularmente eh, este lago, eh, pues tenemos especies nativas y endémicas como lo son los cerales. ¿no? Eh, hay una especie este, de quirostoma, eh, que está considerada como vulnerable en la lista roja de la IUCN. Obviamente, el ajolote, Ambistoma mexicanum, está considerado como en peligro crítico por la misma lista. Y tenemos al Girardinictis vivíparos o mezcapique, que es un pez muy interesante porque eh, es uno de los peces que, en vez de dar, digamos, en vez de poner huevos, puede dar luz a sus crías ¿no? directamente en el agua. Y es también endémico para, para Xochimilco. Lamentablemente, un género entero este, de carpas, este, de, que, que, científicamente de, de denominado Ebarra, y que se conocían como carpas de Xochimilca o carpas Xochimilca, eh, está considerada como extinta. Las tres especies de este género endémico a la Ciudad de México no se han reportado recientemente ya desde hace varias, incluso desde hace varias décadas. Entonces, lamentablemente, ya estamos teniendo estos efectos en los cuales, pues, esta especie no podemos, incluso si logramos, digamos, restaurar o tenemos refugios, no hay otro lugar donde podemos eh, encontrar estos animales. Lamentablemente, eh, así como en otras partes del mundo, tenemos una tendencia de presencia de especies foráneas y translocadas, ¿no? Foráneas es un concepto que aplicamos a una especie que no pertenece a una zona en específico, ¿no? Eh, y traslocadas es, una, es un concepto de especies, digamos, pertenecientes a México, pero que no se encontraban naturalmente en la cuenca del de Valle de México. Y aquí tenemos ejemplos eh, muy particulares, como por ejemplo la carpa dorada, que viene de Asia, eh, la tilapia, que proviene de los sistemas africanos, e incluso el jifo, que es un animal un pez que encontramos este en otras áreas de México pero que ha sido introducido eh, en, en los cuerpos de agua de Xochimilco eh, cabe recalcar que estos animales son extremadamente eh, digamos eh, interesantes son animales sorprendentes porque son animales muy resistentes a condiciones que otros peces eh, no soportarían ¿no? por eso son considerados como posibles eh, recursos para solventar la crisis de falta de proteína en ciertas eh, comunidades. Sin embargo, eh, eh, el peligro es que cuando no hay control pueden eh, empezar a, a reproducirse sin eh, digamos sin ninguna barrera en áreas donde no tenían presencia anteriormente. Entonces nos preparamos con este enfoque de peces y anfibios. ¿no? para entender las dinámicas y las presencias de estos animales todavía en, 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 en Xochimilco. Entonces, eh, eh, tuvimos que desarrollar marcadores de ADN basados en el ADN mitocondrial, uno de ellos corto de 110 pares de bases y otro más largo de 250 pares de bases, porque queríamos ver qué tanta información podríamos obtener de este tipo de marcadores. ¿no? El ADN mitocondrial tiene buena presencia en, en bases de datos públicas, ¿no? Entonces es fácil de poder empezar a elaborar análisis en computadora o en sílico, ¿no? Que es parte importante del proceso de validación de nuestro método, ¿no? Eh, hacemos pruebas en sílico, luego pruebas in vitro, o sea, creamos extracciones de ADN de tejidos que ya tenemos en nuestras colecciones para poder ver de que, bueno, amplifican los marcadores, o sea, podemos obtener secuencias de amplificación de la PCR, que se volvió muy popular durante la pandemia, ¿no? Y finalmente hacemos las pruebas en vivo, ¿no? Eh, ok, eh, funcionó en computadora, en las simulaciones de computación, funcionaron en las en las situaciones de laboratorio, funcionarán en la situación de la vida real o en el mundo real, digamos. Esa es la, ese es el método de validación, ¿no? ¿Y por qué ADN mitocondrial? Porque ADN mitocondrial, que se encuentra en las mitocondrias de cada célula que tenemos en nuestro cuerpo, o, o igual en animales, plantas y otros este tipo de seres vivos, eh, hay muchas más copias que el ADN nuclear, porque por cada célula eh, que tenga núcleo, solamente hay una copia de ADN nuclear, mientras que mitocondrias hay bastantes en cada célula. Entonces, hay más, hay más posibilidad de recuperar el ADN mitocondrial que el nuclear. Eh, tiene una buena representación en las bases de datos, sobre todo porque muchos de sus componentes, como podemos ver en la estructura circular, son utilizados como código de barras para estudiar especies o incluso procesos evolutivos. Y su tamaño no es muy grande, 14.000 a 20.000 bases eh, eh, de, 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 de letras, como lo conocemos. Eh, Coloquialmente, ¿no? A lo mejor sonará mucho, pero si lo comparamos con el tamaño del genoma nuclear, que son millones de pares de bases, pues 14.000, 20.000 ya no resultan tantas, ¿no? En el contexto del marco teórico de lo que conocemos actualmente, la de mitocondrial, es que no hay recombinación, solamente se hereda por la madre. Esa es la regla de, de dedo, ¿no? Puede ser que de repente, si se ha reportado, que hay eventos de recombinación o que hay incluso hered, eh, herencia de parte de linajes paternos, pero en general la comunidad científica tenemos como marco teórico que efectivamente es una herencia materna. Entonces es muy buena para poder tener linajes evolutivos y poder interpretar con mayor seguridad que tal secuencia pertenece a otra especie o a una especie diferente y dependiendo de qué marcadores utilicemos podemos tener datos mucho más sensibles no puede ser variación entre diferentes especies o puede ser variación dentro de entre la misma especie entonces en el trabajo de campo que hicimos tuvimos bastante cuidado de esterilizar todo el material que teníamos no las mangueras eh, la bomba eh, los envases este con cloro para poder eh, reducir la posibilidad de contaminación porque el ADN, como ya lo platicamos, es una molécula muy resiliente que incluso puede aguantar bastante, bastantes métodos de, de, de limpieza como alcohol o incluso eh, este autoclaves a veces no no son suficientes este para poder eliminar el ADN, pero el cloro sí. Entonces este tuvimos bastante cuidado para poder ser lo más cuidadosos posibles en esta cuestión y e, en cada sitio que fuimos tomamos tres réplicas biológicas independientes, ¿no? Porque el chiste es ser también cuidadosos a la hora de poder eh, determinar cuánta variabilidad tiene cada, cada, eh, cada sitio, ¿no? Entonces, cada, cada envase que se colectó en cada sitio es una muestra, una repetición biológica, y luego fue filtrada en estos este, filtros Sterivex, ¿no? Que son bastante pequeños, muy, muy portátiles. Eh, y que permiten gracias al tamaño microscópico de, de su poro permiten obtener buenas cantidades de ADN después del proceso de filtración se preservó en eh, alcohol los filtros eh, fueron eh, les fue añadido alcohol absoluto para poder eh, disminuir o fijar la cuestión de degradación del material genético y se mantuvo en refrigeración hasta su transporte a los laboratorios de UCL. En el laboratorio utilizamos kits comerciales que ya están diseñados para poder ser muy eficientes al momento de eliminar contaminantes, al momento de obtener el ADN, ¿no? de la compañía Qiagen, se le realizaron modificaciones menores, ¿no? para poder adaptarla a la cuestión de los equipos que tenemos en el laboratorio, ¿no? Y tuvimos igual cuidado con usar áreas diferentes para poder reducir la contaminación en cada paso del proceso de extracción. Y para la secuenciación de nuestro ADN ambiental, utilizamos la plataforma Illumina. Es una plataforma que tiene mucha, mucha experiencia con este tipo de trabajos, desde que empezaron los trabajos de metagenómica a, a principios de los años 2000, y que tiene una muy buena calidad. Tenemos un reporte de que en, en, en promedio su porcentaje de errores es extremadamente bajo, por lo tanto sus resultados deben ser muy confiables. Entonces tuvimos que realizar una serie de procesos, ¿no? En el cual tuvimos que hacer un proceso de estandarización para poder eh, facilitar que el equipo pudiera secuenciar cada muestra de manera adecuada, ¿no? Porque de repente si, si hay muestras con más ADN... Puede ser que el sistema se pueda saturar sin tener en cuenta a las, demás, a, a, la demás, a las demás muestras, ¿no? Y en cada paso, pues, se tuvo el cuidado para poder este, determinar, ok, bueno, tenemos ADN, está eh, filtrado, limpio, pero ¿de dónde viene? Por eso también incluimos ciertos este, tags o, eh, digamos, etiquetas que nos permite identificar una secuencia a su sitio de origen. Con esto nos permite hacer unos análisis de distribución espacial. Y bueno, eh, después de que recibimos la, la biblioteca de secuencias genéticas, hacemos un proceso de igual, otra ronda de limpieza o filtración para eliminar secuencias que no son de buena calidad y así aumentar eh, el nivel de confianza de nuestros análisis. Y también para empezar el proceso de, bueno, tenemos esta secuencia, de esta secuencia. Cuántos números recuperamos en tal, en tal muestra, ¿no? y también empezar el, el proceso de identificación, esa secuencia a qué animal pertenece. ¿no? Entonces, todo este eh, proceso bioinformático se realiza en programas eh, de uso común en los laboratorios moleculares, como son GeneUse o SnapGene. E incluso, aún mejor, eh, hay plataformas como RStudio o Python que tienen programas gratuitos, ¿no? Eh, lo único que te piden es que los hagas eh, su referencia, ¿no? Que los incluyas en tus, eh, en tus referencias como lo estamos haciendo aquí. Pero igual, o sea, esto habla de que la comunidad científica es, es, es muy abierta ¿No? Y es muy fácil ahorita comparar los métodos que utilizamos en cada, en, en cada proyecto para que puedan ser reproducibles, porque mucho eh, también ese era un problema eh, al principio de, la, de, la, de, de los proyectos metagenómicos y de metacódigo de barras. Eh, no había manera de comparar los métodos porque no había procesos establecidos, que es lo que se está tratando de hacer en la actualidad. Bueno, y para compartirles resultados, también al mismo tiempo que yo colectaba el agua para la filtración eh, de, y la obtención de ADN ambiental, también realizaba monitoreo, conteos de los parámetros eh, del agua, como lo son el pH, la temperatura, oxígeno disuelto, pero también contaminantes importantes, como en este caso eh, presento los, las lecturas que obtuvimos de este. Nitratos. ¿no? Este, como podemos ver, en muchas de las áreas de colecta, la cantidad que obtuvimos de disuelto en agua es igual o mayor a 10 miligramos por litro. Hay estudios, como el que le comparto aquí, eh, autores y científicos que están de acuerdo en que esta cantidad de nitratos de contaminantes orgánicos en el agua a largo plazo generan efectos adversos en la comunidad acuática ¿no? entonces eh, lamentablemente como como les comentaba no se pudo hacer el proceso de eh, de, de, de temporal de poder comparar diferentes temporadas ¿no? en, en diferentes años pero digamos no no esta situación posiblemente siga ocurriendo con mucha mucha frecuencia en el agua de Xochimilco en la cuestión de la biodiversidad, logramos recuperar secuencias de especies que efectivamente están reportadas, como son los charales. Eh, logramos detectar secuencias, pocas, pero logramos detectar secuencias de la especie en peligro de extinción, como es el mesclapique. ¿no? Este, lamentablemente, al parecer, no está muy extendida en Xochimilco. No lo logramos detectar en muchos, en muchos sitios. Y lamentablemente también encontramos especies eh, no nativas que no están reportadas anteriormente, como es la mojarra dorada. Eh, esto, esto indica que, pues, de repente puede haber estos procesos de introducción no monitoreados de especies que pueden ser compradas con fines deportivos o con fines, este, de, de, de acuarismo, ¿no? Pero igual, o sea, tenemos este tipo de situación que, que lamentablemente eh, son muy difíciles de detectar y que gracias a la ADN ambiental podemos empezar a detectar con mayor sensibilidad. Y más importante también e interesante es que el, en cada proyecto, o hay muchos proyectos de ADN ambiental eh, que están encontrando eh, estas especies que al parecer no son cercanas a las que teníamos reportadas para cierto sitio. ¿no? Entonces está habiendo mucho auge y mucha discusión acerca de lo que llamamos especies crípticas. Eh, eh, a, 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 en, en pocas palabras, una especie críptica es una especie que físicamente, morfológicamente, se parece mucho, parecen iguales, pero a nivel genético son diferentes. Entonces, es otra de las virtudes, no, de las ventajas de utilizar el ambiental, porque antes pues uno puede decir bueno esta especie este este individuo de este de, de esta área pues es la misma especie se parece mucho morfológicamente no y para poder detectarlas a través de los muestreos tradicionales de ADN pues era mucho trabajo no era mucho trabajo en cuestión de horas de trabajo y era mucha inversión eh, de, de recursos monetarios no en cambio con el ADN mental podemos detectar estas eh, eh, estas secuencias pertenecientes a ciertos animales y poder empezar el estudio para determinar, bueno, esta especie críptica que puede ser, ¿no? A lo mejor es una especie no descrita o a lo mejor simplemente es una especie que ya está descrita, pero no tenemos registrada en las bases de datos, ¿no? Que es, que es otro de los aspectos, de los desafíos de la línea ambiental, ¿no? Que las bases de datos tenemos hay esa oportunidad muy, muy importantes y eso representa trabajo que hay que hacer. Pero en la cuestión de Xochimilco podemos eh, detectar que hay secuencias que posiblemente pertenecen a especies crípticas, tanto de especies pesílidos como de cíclidos, ¿no? que posiblemente sea otra especie foránea, pero también de una rana. Y esta rana ya estamos en contacto también con personas eh, expertas, ¿no? eh, este, como es el, el director el curador del, de, de la Colección Nacional de Anfibios y Reptiles de la UNAM, para determinar, bueno, esas, esa secuencia, a quién pertenece, ¿no? ¿A qué pertenece? Y así poder eh, establecer un análisis más, más fidedigno, más eh, eh, con más calidad. Eh, les muestro unas eh, unos, este, una pequeña ventana, digamos, una pequeña muestra de algunos sitios para poder ver los perfiles comunitarios. Y lamentablemente podemos ver que la mayoría de las secuencias recuperadas de estos, este, de estos sitios pertenecen a cíclidos y ciplínidos. Eh, ya con mayor detalle podemos determinar que en, efect, eh, en efecto pertenecen a especies foráneas como las tilapias y carpas de Asia y de Europa. Y lamentablemente también este, la, la otra familia que de repente en ciertos sitios tiene presencia importante son los pecílidos Igual, especies mexicanas, pero que no pertenecían naturalmente a Xochimilco. Y lamentablemente eh, las especies nativas o endémicas, pues son, son eh, contribuyen muy poco. Estas secuencias son raras y no se encuentran en cualquier, eh, en un buen número de, de sitios. Dentro de las buenas noticias, porque pues de repente uno se preocupa porque dice, bueno, no no pude con, eh, eh, las, las circunstancias no me permitió desarrollar el trabajo como yo quería, ¿no? con el nivel de T que yo quería, pero uno de nuestros marcadores, el, el, el marcador Meta16S, el más largo, el que nos permite ser más, más finos con la identificación de las secuencias, algo, eh, muchas veces nos permite llegar a especie. Muchas veces, eh, cuando no hay una buena representación, nos permite llegar a género. Entonces, es muy bueno para, para, para discernir especies. Nos permitió no solamente identificar anfibios y peces, que era el objetivo, sino también pudimos detectar mamíferos, aves, este, reptiles, invertebrados, ¿no? como son microcrustáceos, insectos, ¿no? incluso eh, rotíferos. Eh, Briosuarios, incluso detectamos hasta una medusa de agua dulce. Seré muy biólogo, pero yo no sabía que había medusas de agua dulce en Xochimilco. Y bueno, será muy interesante platicar de esta medusa porque eh, tiene una historia interesante, ¿no? Eh, se considera extinta hasta hace poco que lo he logrado identificar, pero se pensaba que era endémica en Japón. Entonces la pregunta es: bueno ¿cómo llegó la secuencia a Xochimilco, ¿no? porque afortunadamente logramos a través del proceso determinar que no es una secuencia contaminante, digamos, no, no, no obtuvimos esa secuencia, digamos, del trabajo laboratorio y no obtuvimos esa secuencia de las, del trabajo de secuenciación. Entonces, tenemos una alta certeza de que esa secuencia estaba en el agua de Xochimilco. ¿no? Entonces, al igual, yo empecé buscando peces y anfibios y muchas veces uno encuentra lo que busca pero la ADN ambiental es una herramienta tan sensible que podemos obtener información de incluso de animales, de organismos que no sabemos que ocurrían ahí y es una de las virtudes también de este de este método. Entonces tenemos mucho trabajo porque pues ahorita tenemos muchos datos que originalmente no teníamos contemplados obtener, ¿no? Que es una buena noticia. Y bueno, este en cuestión de la diversidad eh, de cada sitio vemos que es una cuestión altamente eh, diferente no muy 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 diferente en la cuestión de cada sitio entonces la, esta técnica molecular concuerda con los estudios del doctor Luis Abrano y de otros este colegas en Xochimilco, que es un hábitat altamente eh, eh, digamos heterogéneo no 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 está homogeneizado y la cantidad de secuencias que pudimos obtener efectivamente Haciendo una correlación de estas secuencias, se puede determinar, bajo estos análisis, que las familias foráneas, como las carpas y prínidas, poseen una correlación negativa con especies incluso también foráneas. ¿no? Como pueden ver, tienen incluso una correlación negativa significativa con las especies de charales, con las especies de tilapias y con las especies de goleidos y bueno qué sigue pues queremos eh, esas secuencias queremos eh, ponerlas a nivel público no este que las puedan acceder este, los investigadores y estudiantes de otras partes del mundo de México esperemos que tenga, tenga su, 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 su oportunidad de, de que sea datos abiertos y subirlas a datos este, a base de datos in, eh, internacionales y poder hacer estos modelos de distribuciones y correcciones actuales a través de los mapas y hacer modelos de ocupación ya a través de eh, a, a, a algoritmos más potentes, ¿no? Y gracias a la presencia de estos datos podemos también hacer eh, el establecimiento o queremos probar si podemos establecer redes ecológicas complejas. Bueno, también eh, otra parte así rápido para mencionarles que queremos aplicar o tenemos las muestras para poder aplicar el mismo la misma aproximación para muestras colectadas en el río Magdalena. Otro de los ecosistemas acuáticos importantes de la Ciudad de México, el último río, digamos, eh, que fluye con la naturalidad en cierta parte de su cauce. Y que, pues, tiene una situación eh, interesante porque eh, tiene presencia de la trucha arcoíris, otra especie foránea traída de Canadá y Estados Unidos, eh, y que puede ser que esté afectando de manera importante eh, la cuestión de los anfibios nativos, como es el ajolote de montaña. Y para que eh, puedan ver de que el prospecto del ADN ambiental está siendo tomado con bastante importancia, está tomando mucho ritmo, eh, no solamente en Inglaterra, sino también a nivel mundial, ¿no? Y están haciendo iniciativas eh, a través de la academia y de la iniciativa privada para poder desarrollar estos métodos y aplicarlos a más lugares con mayor frecuencia. Bueno, como detalle práctico es que eh, hay una tecnología que está siendo probada, que ya se está utilizando en ciertos aspectos, que nos va a permitir ser aún más eficientes porque son más baratos, más fáciles de usar y que son aparte portátiles. Entonces incluso nos van a poder permitir poder empezar los estudios en campo. Ya ni siquiera tenemos que esperar a regresar al laboratorio para empezar a producir datos. Y bueno, eh, manera importante, ya casi para concluir. Eh, mencionar que este es un proyecto eh, de, muchos, de mucha colaboración, eh, eh, facilitado por, una, por la beca de doctorado de Conacit, ¿no? eh, de UCL, la universidad que abrió las puertas para este proyecto, pero al igual también contar con el apoyo de organizaciones como el Zoológico de Londres a través de la Sociedad de, de Zoológica de la Ciudad, eh, la UNAM. Eh, la Universidad de Michoacán, San Nicolás de Hidalgo, con el doctor Omar Domínguez, otro experto muy importante de, de, de peces de, de acuícolas del Centro de México, del Museo de Historia Natural de Londres, y al igual también agradecer a las organizaciones no gubernamentales que nos han apoyado eh, con eh, fondos y con eh, eh, equipo y, y infraestructura como es la Sociedad Genética, eh, la Fundación Ruford, y la Fundación, eh, la organización NIOF, perdón, y y de nuevo pedirles este, como estudiante becado que no hay que dejar que las becas mueran hay que seguir apoyando hay que seguir este mostrando que las becas son un recurso para los estudiantes mexicanos que nos permiten obtener mucha mucha eh, experiencia nos permite obtener mucha mucho roce internacional y igual pues yo creo que es importante que no se pierda esta herramienta tan importante que otros países no no tienen entonces eh, sigamos apoyando las becas así de otras organizaciones y bueno finalmente dejarles este por si quieren estar en contacto y poder platicar eh, a detalle este ah, les dejo mis este contactos de las eh, de mi correo electrónico académico y de las redes sociales que más o menos uso con cierta habilidad. y muchas gracias Perfecto. Muchas gracias Alejandro eh, por esa, esa presentación. La verdad es que qué interesante está tu, tu, tu proyecto y creo que eh, queda muy ad hoc ahorita con, eh, el, el, en el marco del Día Mundial de la, de la Tierra que recientemente se celebró ahora el, el sábado 22 de abril. Me parece muy interesante también porque además este tipo de estudios, yo creo que hay que decirlo, eh, es relativamente nuevo, eh, se empezó en países como Suiza y Japón y el hecho de que, bueno, pues un mexicano, eh, Alejandro, es parte de, de, este, de este equipo que está liderando eh, este, esta nueva técnica, pues también eh, qué, qué gusto saber que, que, que un colega mexicano está, está dentro de este equipo, ¿no? Eh, también es muy interesante porque eh, generalmente este tipo de estudios ambientales eh, con las técnicas... Eh, Antiguas, pues nos reducíamos a estudiar ya sea una especie eh, emblemática como el ajolote o una especie invasiva, pero eh, con, este, con este tipo de, de mecanismos, eh, pues nos está dando la, la pauta. a ahora, es, ahora sí que ir ya no a lo particular, a lo general, pero de lo general a, y de ahí a ver esta, esta perspectiva general y enfocarnos a algo más. Eh, particular cuando sea necesario como tú ya lo explicaste no eh, queremos invitar a todos los que nos están viendo a que por favor dejen sus comentarios sus preguntas aquí en la en la cajita eh, eh, que, que tienen el, en el chat eh, preguntas comentarios felicitaciones eh, las vamos a hacer llegar todas a, a Alejandro no entonces eh, no duden en, en, en compartirlos eh, ya empiezan a llegar Alejandro pero pues antes que nada pues muchas gracias este por esa por esa presentación no entonces te parece si este vamos eh, abriendo la, la sesión de preguntas eh, y este y vamos a, haciendo esta esta plática este e intercambio de de este de opiniones eh, Rafael Baquera eh, nos dice ¿Qué clase de política pública en México se requeriría para brindar protección a la biodiversidad de este tipo de ecosistemas? No sé si Xochimilco pueda considerarse pantano o algo similar. Gracias de antemano y felicidades también. Muchas, muchas gracias. Este, bueno, primero, este, creo que es importante eh, eh, comentar que eh, sí, eh, se me dio la oportunidad de participar en este proyecto, pero no sería posible sin el trabajo de científicos, de estudiantes, de chinamperos, de, de personas locales que han estado estudiando a Xochimilco desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que gracias a ese conocimiento que ya tenemos ahí es que podemos aplicar estas nuevas herramientas nuevas, ¿no? Entonces, eh, es un trabajo en conjunto, yo creo que... Eh, en esta situación global en la que estamos viendo que estamos tendiendo mucho a, a, la, a, a estar aislados, ¿no?, a crear otra vez estos bloques eh, eh, entre diferentes países, yo creo que eh, hacer este tipo de investigaciones científicas eh, eh, nos, nos, nos permite ver que cuando colaboramos, cuando estamos unidos, cuando creamos lazos, es cuando podemos hacer este, este tipo de esfuerzos más importantes y más bonitos, ¿no? Entonces, primero decir eso y para responder la, 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 la pregunta de Rafa, este, yo pienso que primero México tiene a nivel de documento en las leyes, tenemos leyes muy buenas, o sea, es, tenemos este, leyes con mucho, mucho detalle. Este, pero lamentablemente nos hace falta un poquito más de recurso monetario para poder aplicar, digamos, programas de, de, de vigilancia, ¿no? No tenemos en muchas áreas naturales protegidas eh, no hay ese tipo de guardaparques eh, eh, o no hay guardaparques en números suficientes, por lo tanto no hay no hay un digamos un esquema de vigilancia, ¿no? Porque no queramos, sino porque no 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 se da abasto, ¿no? Y yo creo que una política que, que ya tengo tiempo compartiendo ¿no? o pensando o, o incluso comentando es eh, que el, el, el mercado de las mascotas, ¿no? sobre todo mascotas como peces, anfibios, eh, digamos, ¿no? mascotas no tan comunes como lo son este, los perros, gatos y, y otros animales domésticos, debería estar altamente restringido porque ahorita es muy fácil comprar. Cualquier animal, ¿no? Puedes ir a cualquier tienda, comprar un animal y a lo mejor hay muchas personas que de repente ya no pueden cuidar el animal eh, o no, no poseen conocimiento de qué tipo de pez o anfibio sea y pues al que, al, obviamente al no querer matarlo o no querer desecharlo, pues ellos dicen, bueno, ¿cuál es el, el área eh, con un lago o con un río más cercana? Pues ahí voy y lo libero, ¿no? Y muchas veces eso provoca un daño porque hay, hay especies que... Así sucede que empiezan las invasiones biológicas y este, por lo tanto, yo pienso que sí se puede legislar para volver al mercado de, de mascotas, sobre todo eh, digamos reptiles, anfibios y peces, lo podemos restringir un poquito más. Y Xochimilco es considerado como un humedal, un humedal remanente de una, de un lago que era este, digamos este endorreico, digamos que no tenía salida al mar como lo son otros cuerpos de agua dulce que tenemos en el país o alrededor del mundo. Muchísimas gracias por esa, esa explicación, Alejandro. Eh, Ver Holanda desde Facebook nos dice, ¿por qué le dice lago de Xochimilco y no canal de Xochimilco? Ok, este, originalmente era un lago, era uno de los dos aguos, eh, lagos de agua dulce de la cuenca del Valle de México. Este y ahorita eh, el humedal o el remanente del lago está compuesto de muchos canales y muchos canales tienen nombres diferentes, ¿no? El, el canal Ampampilco, el, el canal este, del Paso del Águila, el canal este digamos este digamos el canal principal, ¿verdad? El que está ahí conectado a donde están las trajineras o los muelles de las trajineras. Entonces por eso para mayor digamos para un concepto de englobar todos estos canales y pequeñas lagunas, utilizamos todavía el concepto de lago o humedal. Perfecto, muchas gracias. Eh, bueno, seguimos esperando eh, la llegada de más respuestas. Eh, si me lo permites, a mí me gustaría hacer una, una pregunta, me parece muy interesante el, el tema, y algo que tú dijiste muy importante al principio es justamente que este tipo de ecosistemas y también de hábitats pues son compartidos, no solamente son especies, en este caso peces, anfibios, mamíferos, aves, también, pero también están compartidos y cohabitados con las personas, ¿no? Entonces, eh, justamente eh, la pregunta es, ¿qué aplicaciones eh, pues, de este método eh, se puede eh, o tiene este método en, en, en términos de estrategias de, de conservación, ¿no? Eh, y además en ecosistemas pues, semi-urbanos, porque tenemos que tomar en cuenta que hay medios de vida que dependen justamente de este ecosistema, pero al mismo tiempo también eh, pues, especies de eh, animales, vertebrados e invertebrados. ¿no? Entonces, eh, ¿tú cómo ves eh, estas, estas aplicaciones? ¿Qué aplicaciones puede tener en este método en las actuales estrategias de, de conservación a nivel o contextualizado a este nivel este, pues, micro? Eh, micro eh, ¿no? Uh -huh. eh, eso es, es una de las cuestiones que, eh, como comunidad científica, esperamos que el ADN ambiental nos, nos ayude a ser más eficientes y más rápidos en la entrega de información para estos este, esfuerzos de conservación, y no solamente conservación, ya estamos hablando de incluso restauración, restauraciones ecológicas, ¿no? Eh, es Primero de, depende de que tenemos que tener bases de datos eh, robustas. ¿no? Eh, México, como lo mencioné, tenemos áreas de oportunidad porque hay muchas especies que no tienen una buena representación en las bases de datos este, públicas moleculares. Y también tenemos que ser muy cuidadosos con el método en sí. ¿no? Tenemos que asegurar, como, como lo mencioné, en que eh, las, las secuencias que obtenemos a través de los, del proceso sean de buena calidad, no sean contaminantes, ¿no? y por eso tenemos que tener en cuenta el diseño. Muy, muy, muy sensible, ¿no? Se ha propuesto y se han llevado a cabo ya, digamos, eh, proyectos con ese enfoque. Y por ejemplo, aquí en Reino Unido, que también tienen una salamandra que se llama eh, la salamandra de Gran Cresta, eh, lograron certificar y validar eh, un método de daño ambiental usando QPCR fue tan eficiente y fue tan fidedigno que ya ahorita en muchas partes del Reino Unido si uno quiere construir una casa eh, o cualquier inmueble cerca de un río lago o cuerpo de agua se tiene que hacer un proceso de ADN ambiental para determinar la ausencia o presencia de esta salamandra si esta salamandra está presente no se puede construir ahí no porque es una especie en peligro de extinción entonces este lo mismo queremos probar en México, ¿no? Con el ajolote y con otras especies, ¿no? De, de peces y de, de anfibios. Queremos eh, demostrar, poner la evidencia para que la discusión empiece a ir de que, bueno, tenemos información robusta, de confianza, con calidad, que nos permite poder empezar a eh, enfocar estos, es, estos este, eh, estudios, ya para no solamente cuestiones académicas, sino para cuestiones eh, de este, legales y de conservación, ¿no? Sí, eh, sí, definitivamente. Eh, y qué bueno que, bueno, ya es, con este tipo de métodos, pues, eh, podemos ser más incluyentes en términos de muchas especies y no solamente a lo mejor de solo, de solo una, ¿no? Que es la ventaja que nos da el uso de, de, este, de este método, como, como explicabas. Eh, Said Muñoz Montero nos dice: felicidades por la charla, y el trabajo. ¿Qué tanto cambia la diversidad en sitios de mayor afluencia turística en comparación con sitios menos transitados? ¿Y a qué nivel taxonómico pudieron identificar estas especies crípticas que mencionas? Uh -huh. eh, pues, muchas gracias a, a Said por sus comentarios. Eh, sí, podemos ver que hay un cambio eh, en, en, la, en la cuestión de la diversidad, de los índices de diversidad de cada sitio, ¿no? Y lo que queríamos aplicar ahorita son este, estudios estadísticos o análisis estadísticos que nos permitan determinar qué tan significativos son estos cambios, ¿no? Pero de que otra vez, de que este método molecular eh, corrobora, o sea, presentan los, eh, este, resultados similares a estudios que se realizaron con métodos tradicionales, eso habla de que sí, efectivamente es un ecosistema muy, muy, este, digamos, complejo, ¿no? Por esta situación de, de que casi, casi parece un laberinto en ciertas partes, ¿no? y que eso resulta en composiciones de comunidades diferentes, ¿no? Principalmente, eh, 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 lo que hemos obtenido hasta el momento, estamos viendo que en la cuestión biológica son las especies foráneas, como las carpas este, eh, de, del viejo mundo y las tilapias, son las especies que están irrumpiendo más en la estructura de las comunidades, ¿no? Si estas, especies, si estas especies están presentes en cierto sitio, posiblemente resulten en afecciones a la estructura de la comunidad biológica de, 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 de ese punto. Y con respecto a la siguiente pregunta, ¿a qué nivel taxonómico pudieron identificar esas especies crípticas? Pues lamentablemente igual, como México falta, nos falta eh, trabajar un poquito más con, con la base de datos, eh, por ejemplo, los peces. Eso los pudimos identificar a, a, a familia, ¿no? Comparado con todo lo que tenemos en GenBank y hubo especies de pesílidos que pudimos identificar a esta especie con alto grado de confianza, son, son secuencias que son efectivamente de, de, de pesílidos, pero que tienen 8% de diferencia. O sea, estamos hablando de casi 30 pares de bases diferentes. Al, en la cuestión de la rana eso estuvo mejor porque tenemos un poquito más de información en esa base de datos, pudimos identificar que es una rana leopardo del género litobates pero que no es ninguna de las dos especies que tienen, bueno que están registradas para Xochimilco, que es la rana de Tlaloc considerada como especie en peligro de extinción y la rana de Moctezuma que es una especie más común, pero lo que indican nuestros análisis es que no son esas secuencias no pertenecen a esas dos especies pertenecen a otra rana leopardo que es pues no no tenemos la información en Jimbank. por eso eh, es importante que estos estudios también los lean los expertos para que ellos también nos informen de que bueno eh, esto es lo que pensamos que puede estar ocurriendo no claro una aplicación más también de hacer de análisis no eh, Rafa Vaquera nuevamente nos dice eh, tratando de sumar a lo que dices ahí ¿Se debería controlar, reducir la afluencia en, en Xochimilco, perdón, para una mejor conservación del humedal y su fauna? Híjoles, eh, eh, cualquier medida de control yo creo que es, es una cuestión di difícil ¿no? y compleja eh, por la situación social de Xochimilco. Al final de cuentas yo creo que eso se debe platicar con los locales, ¿no? eh, los chinamperos, los pescadores, los, 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 los xochimilcas, son los que deben decidir qué, qué hacer con su, con, su, con su hogar, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que el problema no son los turistas, sino que, eh, de nuevo, hay gente que, pues, en cualquier momento del día puede llegar que a, a veces que Me compré cinco guppies, o me compré cinco este, tilap tilapias, o me compré cinco mojarras, ya no quiero conservarlas, y las libero ahí. Entonces, eh, eh, de nuevo, no todo evento de introducción resulta en una invasión y por eso se debería de en vez de buscar controlar que eso también puede resultar en digamos en cierta eh, reacción negativa de parte de la sociedad se debe implementar un sistema de vigilancia más eficiente y lo que estamos aprobando eh, enten, eh, aprendiendo con el ADN es que es un método sensible porque nos ayuda a detectar este tipo de situaciones más rápido más sensibles y sobre todo en qué punto detectamos las secuencias. Entonces podemos enfocar más rápido los estudios de control de especies eh, que antes era más tardado porque era como, bueno, hecha la red y pues en lo que nos tardamos, ¿no? O sea, días o meses, ¿no? Cuando antes ahorita ya es más rápido y que, bueno, esos resultados, aquí están, ¿qué, qué, qué acciones podemos tomar? Perfecto, muchas gracias. Eh, de alguien que se identifica como estudiante UNAM, no dice nombre, solo estudiante UNAM, dice: Hola, qué buena plática, muy bien explicada. ¿Qué anfibios encontrados hay en el río Magdalena? ¿Hay ajolotes? Tengo entendido que hay granjas que atraen especies invasoras al área. Eh, sí, eh, efectivamente, el, el ajolot, bueno, el ajolote de montaña, han visto mal Maltamirani, se encuentra en la Sierra de las Cruces y en ese río también. Este. Digo, tenemos entendido que también hay otras salamandras y otras ranas este, y sapos en esa área, pero falta, falta digamos, estamos primero ahorita enfocados en Suchimilco y después de que terminemos este, de elaborar el manuscrito, porque nuestra intención es, 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 es someter el manuscrito con toda esta información y más a revisión para su publicación eh, este verano, ¿no? Y que ojalá este, eh, eh, tengamos una publicación ya para, para finales de año. ¿no? Eh, antes de pasar a, a, la, a la cuestión del río Magdalena, lo que les puedo comentar es que cuando estuve realizando mi, mi trabajo de campo es eh, vi mucha trucha arcoiris. La trucha arcoiris es una especie carnívora, eh, es una depredadora y hay estudios que han realizado en Estados Unidos y que efectivamente tienen una interacción negativa con especies de anfibios como los salamandras. ¿no? Eh, los, las, las truchas depredan pues todo lo que esté en, en el agua. ¿no? Entonces eh, es lo que queremos ver, ¿no? ¿Qué, qué, tanto, ¿Qué tantos anfibios podemos detectar en este río que es eh, somero, ¿no? no es muy profundo, y aparte, pues es agua limpia, ¿no? Te, tenemos sentido que sigue teniendo cierto grado de calidad este, comparado con otros cuerpos de agua de, de la ciudad o del Valle de México. Perfecto, muchísimas gracias, Alejandro. Eh, yo tengo una última pregunta. Uh -huh. eh, me parece muy interesante, sobre todo para este tipo de ecosistemas, pero en términos de escala, el mapa que tú presentaste, bueno, se ve que monitoreaste en varios puntos de Xochimilco, ¿no? ¿Este método en términos de escala, qué tanto puede eh, abarcar? ¿Qué tanto, o sea, en qué, ahora sí que en qué, a qué escala lo podemos eh, aplicar? En el caso, por ejemplo, de Xochimilco, que tenemos todas uh -huh. estas pequeñas cuencas y este, eh, eh, ramificaciones. Eh, qué, qué pasa en ese sentido sí. por ahí va mi pregunta no Sí claro claro este pues bueno obviamente eh, la situación de Xochimilco era un poquito más desafi desafiante por la cuestión de de cómo está el cuerpo de agua tan fragmentado no y aparte de que pues es este pues son aguas eutroficadas no están totalmente modificadas ya o sea no digamos no podemos considerarlo como agua como agua pura, incluso, pues eh, tenemos entendido que, que ciertas eh, plantas de aguas tratadas vierten aguas o chimilco, ¿no? Entonces, estamos hablando de que es un sistema altamente modificado. Entonces, eh, eh, por eso es como, pues, este es un estudio, eh, digamos que siendo muy, muy estrictos, pues es un estudio piloto, ¿no? Estamos, estamos demostrando qué tan aplicable es. Ahora, eh, es un proyecto de doctorado, también tenemos que tener en cuenta las restricciones de, de monetarias y de tiempo que tenemos pero lo que estamos viendo es que número uno que los costos cada año que pase se reducen bastante no eh, entrenar al recurso humano no a los estudiantes o incluso ya hay proyectos de área mental que eh, utilizan el enfoque de ciencia ciudadana es altamente eficiente no entonces los costos se reducen aún más porque ya no es necesario que espera, esperarnos a que vaya el científico o el experto si la gente ya puede empezar a recolectar las muestras entonces, es altamente lo que, se, eh, lo que tenemos entendido al momento de la discusión científica, eh, digamos, la situación actual, es que es altamente aplicable y altamente expansible, ¿no? Se puede expandir muy bien y al final de cuentas lo que va a de, de, delimitar eh, cuántos sitios vas a mostrar, pues principalmente va a ser qué tanto dinero tienes y qué tanto, digamos, al final de cuentas, cuál, cuál va a ser el enfoque, ¿no? Este, en mi caso, por ejemplo, sabíamos que hay peces, nativos y el ajolote no aguantan mucho las aguas eh, tan contaminadas, entonces pues al principio pensamos de que no era tan eficiente enfocar nuestros recursos limitados a las áreas conurbadas donde seguramente eh, o está probado también que el agua eh, constantemente está en niveles altamente contaminados, ¿no? entonces por eso hicimos ese, ese, ese diseño tratando de, de, de poder incluso colectar agua de canales donde ya no es tan fácil aventar la tarraya por su tamaño o por su profundidad, ¿no? Pero muchas gracias. Excelentes consideraciones también, yo creo. Y creo que este parte del aprendizaje también eh, que uno realiza durante, durante el doctorado. Eh, y pues qué bueno que... Eh, con tu con tu proyecto y el trabajo de todas las personas que son parte del pues puedas contribuir a esa parte del conocimiento que aún estamos explorando en esta nueva línea de, de investigación totalmente o sea tenemos digo es es un, muy, es un aprendizaje muy bonito porque eh, tanto en la ciencia como en la vida eh, cualquier proyecto aunque sea digamos Bien enfocado, bien, bien diseñado, son perfectibles, ¿no? Todos los esfuerzos podrán ser perfectibles y siempre habrá detalles que podrán mejorar, pero por eso siempre es bueno que haya investigación, que haya ciencia, que haya estudiantes haciendo sus proyectos, porque así vamos entendiendo cada vez más, bueno, qué cosas son. Mejores para aplicar, o que a lo mejor tal diseño no funcionó muy bien, pero tal diseño sí, ¿no? Entonces, igual, o sea, seguramente eh, esperamos que vaya gente, hay estudiantes mexicanos que empiecen a aplicar este área ambiental y que encuentren más cosas, ¿no? Que a lo mejor indiquen que tal eh, cuestión de mi diseño a lo mejor no era tan buena y que hay algo mejor, pero ese es el chiste. Así, así se hace el progreso científico y así se puede eh, aumentar la calidad de la investigación y de los resultados que obtenemos para, la, eh, para el progreso de nuestra sociedad, pues no solamente de México, sino también del mundo, ¿no? Claro que si sí, coincido contigo. este, Definitivamente, eh, este es el principio de, de, de muchas cosas que se pueden hacer todavía en términos de, de investigación. Así es. Eh, así es. No sé si quieres agregar algo más, Alejandro, eh, con respecto a tu investigación o algo más eh, que quisieras compartir con, eh, con eh, la gente que nos está en este momento eh, este, viendo. Pues de nuevo agradecer que se hayan tomado su tiempo, que es muy valioso, este, para escuchar este, por pues lo que hemos encontrado. ¿no? De nuevo, eh, decirles que es un esfuerzo de mucha colaboración, eh, de mucho aprendizaje. ¿no? Que, eh, que gracias a estas herramientas nuevas este, tecnológicas podemos hacerlas llegar a ustedes, porque esa es parte de nuestro trabajo, que a veces este, de repente nos falla. ¿no? Eh, publicar en, en las revistas científicas, pues, sí, es parte de nuestro trabajo, pero también es esto, ¿no? Hacerlos llegar a, a otras áreas de la sociedad para que gente. Eh, podamos compartir todo esto y que a final de cuentas pues es parte también integral de lo que es ser un buen científico no la divulgación de, de nuestros eh, hallazgos y sobre todo que la gente conozca que pues los científicos somos personas comunes y corrientes que simplemente nos gusta estar en laboratorio nos gusta estar en campo y que pues, eh, somos este digamos que se nos pueden acercar para preguntarnos cualquier cosa como como nos dicen los buenos maestros no hay preguntas tontas. No, entonces, eh, al contrario, agradecerles a ustedes de nuevo, a todo el staff de la UNAM UK, de la Sociedad Mexicana de Estudiantes, y eh, eh, que, no, que nos abran esta oportunidad para poder compartir eh, con, con toda eh, la audiencia nuestros proyectos. Al contrario, muchas gracias a ti, Alejandro, por este, compartir con, con nosotros eh, esta, 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 como dices, esta parte de la investigación que estás realizando en este momento y, pues, también tu, tu perspectiva, ¿no? Como ya como eh, investigador eh, eh, de mexicano, ¿no? Aquí en, en Reino Unido. Eh, aprovechamos también, eh, ya que Alejandro está justamente invitando a, los, a las personas a que, eh, pues, eh, Compan eh, la investigación que se realiza. Queremos, eh, de parte de la MEXOC, eh, invitarlos también a este simposio que se realiza eh, cada año eh, por parte de la, de la MEXOC. Eh, este año eh, va a ser en, en junio y les invitamos a que eh, envíen sus eh, resúmenes. Eh, la convocatoria está abierta hasta el 8 de mayo. Eh, la verdad es una muy buena oportunidad para dar a conocer eh, los proyectos de investigación. Eh, que tenemos de muchas ramas, en, en, eh, que se hacen en muchas ramas aquí en, en Reino Unido. Entonces, los eh, invitamos a que participen, eh, que también pues, eh, vean esto como una oportunidad de eh, incrementar las redes de trabajo, incrementar las redes de colaboración. Eh, de parte de la Mexoc, eh, pues eh, estaremos siempre eh, abiertos también a apoyarlos en, en la difusión de, de, este, de estos conocimientos en conjunto con eh, instituciones como la UNAM UK, eh, que siempre nos ha apoyado también a todos los jóvenes eh, que estamos aquí en, en Reino Unido y todos aquellos que también regresan, pues eh, seguimos muy de la mano trabajando con ellos en la difusión del conocimiento. Eh, toda la información la pueden encontrar en nuestras redes sociales, tanto en las de MEXOC UK como en las de UNAM UK. Los invitamos a que nos sigan y los invitamos también a que se conecten la próxima semana con una nueva temática dentro de este ciclo de seminarios eh, de... De la UNAM UK. De parte de la MEXOC, pues no me queda más que agradecerles a todos por su participación. Alejandro, nuevamente, por compartir con nosotros el proyecto de investigación que estás llevando a cabo. Y a la UNAM UK también por el espacio. No, todo un gusto, todo un gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas felicidades, Alejandro. Excelente tu investigación. Eh, nos vemos la semana entrante. Eh, muchas gracias, Carla. Encantada de, de estar colaborando con la Mexica. Nos vemos hasta pronto. Muchas, muchas gracias. Muchos, muchos vítores y aplausos de parte del público. Espero que <laughs> los puedas disfrutar porque sí te los mereces. <laughs> muchas gracias. Y, y de nuevo, gracias a ustedes y muchos saludos en México.